Señores, arranca la primera competencia sabiendo que los equipos van a tener que competir con esta arista bastante difícil, que será que las damas no pueden ver absolutamente nada. Cada uno de ellos les estará guiando. Entonces, cuando llegan a esta posición, van a tener que soltar esos nudos para llevar barrote a barrote al triángulo que tenemos en la parte final de la competencia, o más bien el inicio donde ellos salieron, así para colocarlos en posición cada uno de ellos. Al desatar, totalmente sin ver, quizás se dificulte un tanto más, pero aquí sabemos que definitivamente es una cuestión que se puede hacer al tacto. Vemos que ahí está la gata, ya básicamente tratando de pasar por el primer burro, mientras Patrick la guía y trata de decirle por dónde exactamente tiene que hacer el circuito. En este momento ya se suelta el capitán de su arnés, coloca el primer peldaño, toca la campana y sale la segunda pareja, que por parte del equipo amarillo será Luigi y Vanessa. Vemos entonces que la china, Mónica, está junto a Daniel. Ya van a colocar ellos también el primer peldaño. Daniel lo hace, toca la campana y van a salir a continuación dos competidores del equipo amarillo que ahora representan al equipo rojo. Para todas las personas que nos acaban de ver hoy, debido a la situación de lesiones y por una regla internacional, tuvimos que hacer un sorteo donde tres competidores, la china, Mónica Lee, Tatiana y Ricardo, han formado parte o van a formar parte del equipo rojo hasta el día viernes, cuando el lunes se pueda reintegrar el resto de los competidores del equipo escarlata. Esto es por regla internacional que se ha hecho esto, y vemos que al equipo amarillo entonces se le penaliza en este instante, ya que sabemos que una de las reglas es no poder tocar a la competidora que se encuentra sin visión, Marco. Exactamente, y así fue lo que hizo Luis, y obviamente rápidamente el equipo de jueces le pone una penalización y los detiene por 5 segundos. Situación interesante que empieza el día de hoy con estos competidores del equipo amarillo que tienen que ir a competir para el equipo rojo hasta el día viernes. Pensándolo bien, Ramiro, ellos podrían tener también una estrategia, siendo más lentos, siendo no tan efectivos, podrían hacer que el equipo rojo pierda varios días de aquí al viernes, pero también hay autonominaciones, o sea que si dan evidencia alguna artimaña tratando de competir mal, el equipo rojo también podría nominar a los amarillos que están formando parte de su equipo hasta el momento. Claro que sí, esa nominación sería totalmente válida, porque en este instante y hasta el día viernes cada uno de ellos formará parte del equipo rival. Vemos que continúa la competencia, va empatada en este preciso instante. Los rojos me parece que han podido recortar esa distancia que tenían con el equipo amarillo. Vemos que ya está la reina china desatando su nudo, pero la gata Sala sale primero a toda velocidad. Ya la china también lo tiene. Vemos que Daniela está guiando en este preciso instante. Él le pide que baje por el burro. Mientras tanto, los amarillos también van tratando de hacerlo a toda velocidad, pero los rojos han recortado bastante. La competencia se está apretando en este instante. Vemos que ya Daniel está por soltar su enganche para ir a poner ese tercer peldaño para el equipo rojo y que salga la siguiente pareja. El equipo rojo lo ha hecho bastante bien. Me parece que ha tenido la chance de poder recortar todo lo que está pasando. Vemos el apoyo que se le brinda al equipo rojo por parte de esos competidores, que algunos forman parte de la banca y otros están dentro de la competencia, como Mario Vélez. Vemos que ya también está a toda velocidad Vanessa tratando de soltar ese nudo que tiene los barrotes para tratar de colocar esa cuarta escalera o escalón para así entonces continuar dentro de la competencia. Continúa esto. Vemos que los rojos también están tratando de hacerlo a toda velocidad. Esto es totalmente al tacto. Ninguna de las competidoras puede ver exactamente lo que está pasando. Pero ya vemos que Vanessa suelta su enganche y vemos que Luigi en este preciso instante le indica a Vane que tiene que bajar para entonces seguir dentro del circuito. Vemos que Katiana tiene complicaciones importantes, me parece que el nudo que se hizo hace un rato cuando fueron soltando se le ha hecho mucho más complicado a los miembros del equipo rojo. Los amarillos entonces siguen dentro de la competencia, les ha ido mejor, han logrado sacar una ventaja importante. Katiana sigue luchando con ese nudo, señores, cuando están viendo ustedes que van 4 minutos y medio de competencia y el equipo amarillo ha sacado la ventaja, Marco. Exactamente, y amigos, no se equivoquen, aunque vean 4 competidores uniformados de amarillo, Ricardo y Katiana tienen un pañuelo amarrado en su cuerpo de color rojo, que significa o que representa que ellos participan en el equipo rojo a partir
del día de hoy y hasta el viernes. En este momento le meten velocidad los rojos, vestidos de amarillo, un poco confuso, tratando de alcanzar al equipo amarillo, que tiene ya la ventaja 4-4 en el marcador, pero los amarillos tienen media vuelta por delante cuando sale la reina china junto al hombre de la construcción. Y por parte de los amarillos viene regresando la gata chorrerana junto a su capitán Patrick, para dar entonces, poner el tubo nuevamente en la estructura y dar la quinta campanada. 5 minutos 25 segundos de competencia, la primera competencia en la tarde de hoy, competencia válida por 100 puntos, y hoy el equipo que pierde tendrá que nominar a uno de sus integrantes. Hoy hay autonominación al final de la tarde de competencia aquí en Calle 7. Oye, qué buena dupla que se puede ver ahora en el equipo rojo entre Daniel y la reina china. Quizás impensable hace un par de días, pero el fragor de la competencia, las lesiones y todo lo que ha acontecido en Calle 7 permite ahora que esta chica que pertenece al equipo amarillo entonces ahora forme parte del equipo escarlata, aunque sea hasta el día viernes. Vemos entonces que continúa la competencia, está tratando de soltar su cuerda a toda velocidad Mónica, sabiendo de que el equipo amarillo lleva una ventaja importante, básicamente de media vuelta. Vemos que entonces Daniel trata de guiar a la reina china, que ya pasa por el primer burro. Tienen que tratar de hacerlo a toda velocidad. Vemos que Daniel está ahí colocando a su competidor en posición. Ya viene el momento en el cual se tienen que desenganchar para colocar el peldaño. Sigue Daniel ahí tratando de hacerlo rapidito, ya pone el suyo, va a tratar de tocar la campana. Sale la siguiente pareja, que es Katiana y también Ricardo. Quieren demostrar que, independientemente de que forman parte del equipo rojo, también van a dar el todo por el todo, porque ellos necesitan demostrar que son competidores individuales y que, a pesar de formar parte del equipo amarillo, que hoy representan al equipo rojo, necesitan tratar de ir sumando de a poco, además tratando de prever cualquier situación en la cual se pueda dar una nominación por los rojos, y para que entonces les impida ser nominados dentro de los mismos. Entonces continúan.